Hola, hola, ¿cómo está gente de YouTube? Soy Alex Achiel y bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 4, mi juego favorito por el momento, Battlefield 4. Me está gustando bastante este juego y bueno, pues en esta ocasión voy a jugar en el mapa Hammerhead, creo que se llama Hammerhead, no lo conozco bien, pero bueno, no recuerdo si es de alguna ampliación, de algún DLC. Me gusta, el mapa está bueno, es tipo de nieve, ya vieron. Y es un mapa, bueno, estoy jugando ahorita el modo de juego, dominio, conquista, perdón, conquista. En mi gameplay anterior jugué dominio, este es conquista. Y bueno, la diferencia es que los mapas de Team Deathmatch y de Deathmatch son mapas pequeños, digamos. Es como, es el mismo mapa, podríamos decir, pero solo recortan una zona pequeña para hacer el Deathmatch, digamos. Pero en conquista es diferente, en conquista es muy largo, es el mapa, es la versión extendida, digamos, del mapa. Así que está demasiado grande. Vean, por allá tengo mi primer enemigo avistado. Ah, me lo quitaron, bueno, asistencia al menos. Andan helicópteros, pero ahorita no traigo rockets como para atacar todo esto. Así que no, mejor me voy. Bueno, sí, como les digo, los mapas del modo de juego conquista suelen ser muy grandes. Algunos son pequeños, como por ejemplo en el... me parece que en Operación Metro es más pequeño, digamos, el mapa. Pero hay algunos que son súper grandes, extendidos, muy grandes. Y bueno, pues es por eso que al jugar estos modos de juego, el dominio, digamos, a mí me gusta mucho, es mi modo de juego favorito. Pero al jugar esto, como son mapas demasiado grandes, pese a que hay mucha gente, suelen ser, digamos, muy largos los gameplays, digamos, la partida, la jugada, digamos, suelen ser muy largos. Y bueno, pues de eso quería estar hablando en esta ocasión. Ya vieron el título de mi video, quiere decir que son partidas eternas. ¿Y por qué partidas eternas? Bueno, pues les digo que son, como son mapas muy largos, necesitan más tiempo, obviamente, más tiempo que un Team Deathmatch o que un dominio. Estas partidas suelen ser de 10 minutos aproximadamente, a veces hasta menos. Si te agarras un buen equipo, en 5, 10, 5 o 6 minutos ya te la acabas. Pero pues es de un máximo de 10 minutos. Pero aquí es diferente, aquí en las partidas de conquista, dependiendo del tipo, del nivel de tickets que se den, digamos, que añadan a la partida, bueno, pues va dependiendo. Aquí vean, comenzamos todos con 1180 tickets, me parece, pero hay partidas que son mucho más grandes, llegan hasta los 2500 tickets. Y bueno, pues si no hay muchos jugadores, se suele hacer unas partidas demasiado largas. Yo en mi gameplay anterior, en mi gameplay número 2, les dije que iba a traerles para este gameplay, el número 3, les iba a traer una partida épica, una partida que me gustó, pero no es así, no es esta que les estoy mostrando. De hecho, decidí cambiarla, pues ya casi cuando estaba a punto de hacerla, de comentarla, pues decidí cambiarlo porque la otra partida fue una partida precisamente así, una partida en conquista en el mapa, no recuerdo cómo se llama el mapa, Amanecer, creo. Bueno, pues fue en ese mapa, pero fue una partida bastante larga, con los 2500 tickets, les digo, que hay por cada equipo. Teníamos que irnos los eliminando, digamos, ya sea conquistando puntos o eliminando enemigos. Pero se nos hizo bastante larga. Creo que la partida llegó a durar, no me lo van a creer, pero la partida llegó a durar 2 horas y media, creo, o un poco más, no me acuerdo bien cuánto duró. A mí se me hizo una partida épica, me gustó porque, o sea, hubo muchos ataques en cuanto a tanques, hubo mucho movimiento en cuanto a vehículos, habían tanques, habían helicópteros, helicópteros de scouts, helicópteros de ataques, así como este en el que voy montado. Habían los tanques, les digo, habían cuatrimotos, bueno, para transportarte, o sea, había un montón de vehículos, tanques y todo. Y no nada más eso, también pues habían patrullas, obviamente, los equipos, digamos, que andan ahí rondando. Pero les digo, la partida se alargó bastante. Se me hizo épica la partida porque les digo que, aparte de que habían hartos vehículos... ¡Ah, demonios! ¡Me caí! ¡Ah, rayos! ¿Qué pasó? Bueno, yo quería aterrizar con mi paracaídas, pero me caí. ¡Paz! Vean a los otros, se quisieron ir en un helicóptero nuevo y nos volaron. Bueno, lo malo de irse en transportes así, digamos, aéreos, es que están los rockets, los ingenieros que llevan rockets y bueno, pueden volar helicópteros, algo en lo que a mí me gusta mucho, ya me estoy especializando en volar helicópteros, me encanta. Pero bueno, no me desvío más del tema. Como les estaba diciendo, de mi partida que iba a subir, la supuesta partida que iba a subir, la partida épica, ya no la subí porque les digo que se alargó bastante, tardó 2 horas y media o más, creo. Y bueno, pues imagínense nada más, 2 horas y media de estar viendo gameplay, yo creo que es mucho. De hecho, la pensaba cortar en partes de media hora y pues traérselas así, primero media hora, después la siguiente media hora. Pero se me hizo bastante, yo dije, no me revivas, uy, bueno. Sí, les digo, se hizo bastante larga, así que dije, van a ser 4 o 5 partes, me parece, de una misma partida. Y bueno, como que se me hizo bastante larga,
No salí muy bien en esa partida, para qué les miento, todavía no soy bueno en este juego. No salí muy bien, tuve muchas más muertes, bueno, muchas más muertes de los asesinatos que yo hice. Pero me gustó porque, pues, al ser una partida muy larga, me aventé creo unas 50 y tantas kills. Pero pues no, digo, para la cantidad de tiempo que era, me hubiese hecho yo, si ya supiera jugar bien esto, no sé, unas 100 o más. Y si hubiera sido así, pues sí la subo la partida. Pero 50 kills analizando el tiempo en el que las hice, pues se me hizo bastante. Uy, miren nada más, tengo a dos, uno, dos, doble kill. Y por aquí había otro, ven aquí, maldito. Muérete, muérete, toma, jaja, muerto. Uy, me aventé tres, ah, demonios, hay otro para allá. Mátalo, 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 compañero, vamos, vamos, vamos. Bien, buena. Me aventé, ya llevo mi pequeña racha de 3 kills. Pero ya hay otro, pues ya hay otro. Ya te vi, te estás escondiendo. Muérete, muérete, ahí está otro, me gané una mira láser para esta arma, genial. Bueno, sí, como les iba diciendo, les iba contando. Sobre la partida, me hice como unas 50 y tantas kills. Pero, les digo, viendo la cantidad de tiempo que era la partida, creo que fue muy poco. Me mataron mucho más, creo que me mataron como 70 veces, 80, no me acuerdo bien. Me mataron muchísimo, pero a mí me gustó, les digo, la partida. O sea, había momentos buenos, momentos de acción, así, de combate. Pero estaba bastante larga, les digo, bastante larga. Y de hecho, ese es el motivo por el que decidí no subirla mejor. Porque, pues, se me hizo bastante. Dije, ¿cómo les va a subir una partida de 2 horas y media? No sé si a lo mejor no tienen tiempo, no les quisiera robar mucho de su tiempo. Yo sé que a les gustan mis gameplays, pero digo, estar 2 horas y media pegado viendo un gameplay, pues como que a mí se me hace demasiado, A menos que sea una partida bien súper maravillosa que me haya salido, pues sí la voy a subir así. Pero pues les digo, o sea, sí eran muchas kills, pero para la cantidad de tiempo, pues creo que me hizo falta, ¿no? Me falta mucho mejorar, les digo, en este juego. Por esa razón, pues no la subí, decidí subir esta, y en esta estoy jugando lo mismo, estoy jugando Conquista, y también fue una partida larga. La partida en sí dura 50 minutos, pero ustedes están viendo ahí en su barrita de YouTube que no dura eso, dura menos. Y bueno, pues ese es el motivo también de mi gameplay, que les voy a explicar que a partir de ahora, lo que son videos de Battlefield, así de Battlefield 4 y este tipo de modo de juego que es el Conquista, las voy a estar resumiendo. No sé si ahorita notaron como que se oscureció la pantalla y volvió a aparecer ya después, digamos un poco después. Bueno, eso lo hice porque esta partida también se hizo larga. No suele haber mucha acción en estas de dominio, de Conquista. No suele haber mucha acción porque, como les digo, que es un mapa, son mapas largos, larguísimos. Y los enemigos pues no nada más se centran en un punto, sino que van yendo hacia un punto y hacia otro y hacia otro. Entonces hay momentos en los que no hay acción, en los que uno tiene que ir buscando enemigos. Hay veces que me asesinaban, pero pues de forma muy, digamos, o sea, muy fea. No gusta ver eso porque, vaya, si me mataran como ahorita este que me mató así con un poco de acción y eso, pues bueno, está bien, ¿no? Pero a veces iba yo corriendo así en medio de la nieve. Y de pronto, pues bien confiado así, ya casi llego al objetivo y pum, de pronto me daban un balazo en la cabeza, un sniper que andaba ahí chorrocientos mil metros lejano. Y pues como que eso no gusta, ¿no? Como que dices, uff, o sea, 5 minutos de andar corriendo para llegar al objetivo y te mata un sniper, bueno, pues qué feo, ¿no? Es por eso que estoy editando este gameplay y también lo que les digo, a partir de ahora voy a editar así mis gameplays, lo que sea Conquista de Battlefield, Dominio, perdón, no, sí, Conquista. En lo que sea Conquista de Battlefield los voy a estar editando para traerles nada más lo que es la acción, digamos, como los momentos de batalla y eso. Aunque me maten, no importa, aunque me maten, pero que haya acción. Mira, aquí como este que me acaba de matar, ni cuenta me di que andaba atrás de mí. Pero me acabo, les digo, así con acción, pues les quiero traer el video. Edité partes de esta partida porque le quité mucho, digamos, mucho relleno, mucho tiempo muerto, digamos, o sea que no pasaba nada. En una parte me quedé como 10 minutos en estos dos puntos. Estamos conquistando ahorita el punto C y el punto D, me parece. No me acuerdo si es C o D o B y C. Pero bueno, estamos conquistando estos dos puntos que están muy cerquita. Los otros andan ya por fuera, andan un poquito lejos. Y en lo que me pasaba de un punto a otro, pues como que no hubo acción. Cuando yo me encontraba en un punto, vean, por ejemplo, me encontraba en el punto C y no pasaba nada y veía que en el D había otro. Iba para allá y cuando ya llegaba allá, resulta que ya habían matado a los enemigos y bueno, pues me quedaba ahí un rato y después en el otro punto ya estaban conquistando los enemigos y yo me iba para allá y ya los habían matado. Y o sea, como que me pasé mucho tiempo sin hacer nada, como 10 minutos, 11 minutos del juego me pasé pues nada más caminando de un lado a otro, así que como que eso aburre, como que yo siento que les va a aburrir que ver que nada más me ando paseando de un lugar a otro.
Habrá a quienes les guste ver el mapa, ver por dónde me voy y todo eso, y pues la verdad sí están bonitos los mapas y todo, pero como que sin acción, pues como que se hace aburrido, ¿no? Así que por eso les digo, voy a estar editando mis videos de conquista, los que sean así muy largos y haya tiempos muertos, pues los voy a estar recortando. También no sé si haya notado, por algunos momentos estoy acelerando la partida un poquito, así cuando no hay mucha acción, digamos, pues como que la acelero un poquito para que se vaya un poquito más rápido. Y en unas partes pues sí le voy quitando lo que eran pedazotes grandes, como de 5 o 6 minutos que no pasaba nada. Y bueno, eso es porque les digo, así es este modo de juego, es largo, es pues tardado. Y aparte pues también como que, ¡paz, toma! Ya ves, por asomarte por ahí le aventaron, están aventando como rockets me parece, ¿no? En la C4 me parece que están aventando. No, yo no me acerco, mire, como si están explotando C4, bueno, allá arriba han de haber unos. Pero bueno, vean aquí por ejemplo, le corté la partida porque pues no pasó nada realmente, me quedé a esperar a ver si bajaba algún enemigo, pero no pasó nada. Después regresé hacia un punto, estaba todo tranquilo, no habían enemigos por allá, están conquistando los puntos de afuera. Entonces les digo, ese es tiempo muerto que pues no les quiero aburrir yo trayéndoles momentos pues así que no pasa nada, pues mejor me paso directo a la acción y bueno, pues vemos qué pasa, ¿no? Y les digo, aparte también hay veces que me matan y pues sin acción, o sea, voy caminando yo así y todo buscando algún enemigo y ¡paz!, me matan por la espalda. O sea, como que no, tanto perder unos 5 o 6 minutos para ver eso, pues como que no, ¿verdad? No vayan a creer que estoy yo editando la partida para que vean cuántos maté y que digan, ay sí, Alex se quiere dar aquí el pro de que mata mucho y eso. No, pues de hecho al final de la partida van a ver cuántas quedé y no quedé bien, la verdad, no quedé nada bien. Pero me estoy defendiendo, les digo, a mí me cuesta un poquito todavía este juego, me cuesta avistar enemigos, es lo que más me cuesta. Creo que matar así, atinar, pues no me cuesta mucho, pero avistarlos es lo que sí me está costando mucho. Yo a veces los confundo, a veces está un enemigo, no sé, por ahí, tumbado o de pie, y yo lo suelo confundir con una roca o con una caja, no sé. Miren, por ejemplo, ese yo pienso que está vivo, pero no, vean, ese sí estaba vivo y lo maté. Por aquí voy a ver otro, miren, vean, por aquí ando vigilando y vean, veo uno por allá y pum 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 les empiezo a disparar, pues ya está muerto. Es que a veces se tumban los enemigos y andan ahí campeando y bueno, pues uno no se da cuenta sino hasta que ya te están disparando que pues estaban vivos. Entonces me cuesta a mí avistar enemigos en este juego, me falta pues todavía entrenarme mucho en este juego para poder ver bien a los enemigos. Les digo, a veces están frente a mí, enfrentito de mí, y yo pienso que es, no sé, una caja, una roca, una máquina, no sé, y no les hago caso y paz, me matan. Y bueno, pues sí, les digo, al final de la partida van a ver cuántas quedé, no quedé tan bien, pero tampoco quedé, digamos así, demasiado mal. Sí me mataron más de lo que yo maté, pero bueno, me defiendo, ¿no? Por cada uno que me mata, pues me mato yo uno también. Poco a poco iré mejorando, y les digo, con el tiempo, si me saco ya gameplays, pues mucho mejores, en los que yo me sienta ya que hice una partida mucho mejor, ya muy profesional, digamos, y que sea una partida de conquista así larga, de unos 50 minutos o una hora o lo que dure. Si yo siento que está bastante bien esa partida y llena de acción y muy épica, pues se las voy a traer completa, ¿eh? Pero de mientras, pues les digo, estos tiempos muertos que pasan, que 5 de 10 minutos y así, que no pasa nada realmente, pues los voy a estar cortando. Y mejor les traigo así una partida. De hecho, vean nada más, aunque la estoy editando, el gameplay va a dilatar 19 minutos, 18 creo. Ustedes ahí lo van a notar en su barrita de YouTube. Va a estar un poquito larga la partida, de 20 minutos, pero bueno, les digo, esta partida, esta que estoy jugando, se dilató 50 minutos y bueno, pues es bastante, ¿no? O sea, una hora de estar viendo y que no pase gran cosa, pues como que no, ¿verdad? Mejor se la resumo en 20 minutitos, pero llenos de acción. Y pues bueno, nada más, chavos. Esta modificación que estoy haciendo a los videos, les digo, nada más va a ser a los videos de Battlefield. No piensen que ya voy a hacer así todos, los de Blacklight o cualquier otro tipo de juegos que haga, que voy a estar nada más resumiendo. No, es para las partidas de Battlefield, porque les digo, son enormes, son eternas, de 2 horas, partidas de 2 horas o más, pues como que da medio flojerita verlo. Entonces mejor la resumo de esta manera y pues como que se ve mejor, ¿no? Como que hay más acción y pueden ver aquí los tiroteos y cuando ando buscando enemigos y cuando me matan y eso, ¿no? Pero bueno, pues así les voy a estar trayendo. Y no todas, les digo, nada más lo que es conquista, las partidas de conquista que suelen ser de más de 20 minutos, de hasta 20, 30, 40 o más, les digo, hasta 2 horas. Esas son las que voy a estar editando. Después les voy a traer partidas de otros modos de juegos, como el Team Deathmatch, que también me gusta. Ya le estoy agarrando el gusto, antes como que no me gustaba mucho, pero ya le estoy agarrando el gusto al Team Deathmatch. Las partidas de dominio, que también ya me están gustando. También, bueno, ahorita no soy bueno con los helicópteros, pero también estoy jugando Supremacía Aérea, en el que tienes que aprender a utilizar helicópteros o aviones, y también me está gustando. Aunque todavía no soy muy bueno con los helicópteros y aviones, pues ya les estoy empezando a agarrar la onda, ¿no? Ya les estoy empezando a agarrar el modo. Y bueno, esas son partidas que nada más duran 10 minutos, lo que es dominio, lo que es Team Deathmatch, lo que es
Supremacía aérea y bueno, no sé qué otros modos de juego, no he jugado todos, pero bueno, esas son partidas que duran 10 minutos, o sea, 10 minutos y quien haya hecho más kills, pues gana. Entonces esas partidas sí se las voy a traer completas, pues 10 minutitos es una partida normal, pero estas que les digo que suelen ser enormes, o sea, uf, vaya, te lleva mucho tiempo acabarla, pues estas no, estas sí las voy a estar resumiendo. Y bueno, pues nada más, chavos. Eso es de lo que les quería hablar, el nuevo formato que les voy a estar metiendo a mis partidas de Battlefield 4 a partir de ahora, lo que es en partidas de conquistas largas, pues bueno, así las voy a estar resumiendo, ¿va? De mientras, pues como pueden ver, ya llevamos ventaja, estoy en el equipo de Rusia y los enemigos son Estados Unidos, y qué bueno, me gusta matar gringos, malditos gringos, infelices, se van a morir. llevamos 447 tickets nosotros y los otros ya llevan 260, o sea que les estamos dando duro. Pero todavía falta, a veces suele pasar que en los últimos momentos nos dan la vuelta. De hecho eso iba a pasar en mi partida, diablos muerte. Eso iba a pasar en mi partida esta que les iba a traer, les digo, la que duraba 2 horas y media. Se me hizo una partida épica porque les digo que habían hubo muchos tanques, hubo muchos helicópteros, mucha destrucción. Algunos asesinatos que hice me gustaron, pero pues fue larga, tenía también sus momentos, digamos, de tiempo muerto. Y bueno, pues lo que ocurrió es que pensamos que íbamos a ganar, ya íbamos así, ya estaba la partida a punto de ganar y nos encontramos pues todos medios confiados. No sé qué pasó, si dominaron muchos puntos o mataron a muchos de mi equipo, los mataron rápido. Y de pronto empezó a bajar y quedamos casi empates en los últimos minutos y en el último segundito de la partida que nos ganan. Y quedamos a 0 tickets nosotros y el equipo enemigo con 4. Y bueno, pues por eso se me hizo también épica la partida, porque vaya, tanto esfuerzo y al final por 4 miserables puntos, por 4 míseros asesinatos, pues nos ganaron, ¿no? Pero bueno, así suele pasar, les digo, a veces aunque ya vas medio confiado de que oh sí, vamos ganando, de pronto pum, te dan la vuelta y todo para afuera. Pero bueno, aquí no me importa mucho, aquí de hecho yo cuando pierdo una partida, si yo la considero que la hice yo bien y que yo jugué bien, pues la voy a subir, porque aquí no hay eso de Black Light, que creo que eso en Black Light hace que la gente se vuelva muy como de querer a fuerza el primer lugar y querer a fuerza que tu equipo gane, ¿no? En lo que es en Black Light ponen mucho el podio, lo que es el podio, que cuando termina la partida aparecen los 3 mejores jugadores y bueno, pues como que uno se pone feliz, ¿no? Como que se le sube el ego y pones ahí tu burla y eso. Aquí no pasa eso, aquí acaba la partida y bueno, pues no se ve nadie más que una toma lejana ahí del mapa y ya, eso es todo. Así que si algún día me hago una partida buena pero pierde mi equipo, pues no importa, igual la voy a subir. Y bueno, pues nada más, chavos, se ha acabado la partida. Mira, como pueden ver, aquí dice, el equipo ha ganado, mi equipo ganó, 203 tickets nos quedaron y el equipo enemigo 0. Y bueno, pues no sé si alcanzaron a ver ahí en las estadísticas, yo quedé con 20 asesinatos, pero me mataron 25 veces, 25, 26, no me acuerdo. No estoy bien, la verdad, no estoy bien, les digo, me cuesta todavía mucho avistar enemigos acá, pero tampoco soy uno de, ya me estoy quedando como cuando empecé a jugar sí me mataban bastante y bueno, pues me frustraba, ¿no? Me frustraba que no mataba nada, pero bueno, ahorita ya medio me defiendo y poco a poco voy a ir metiéndole fuerza aquí al Battlefield y les voy a ir trayendo partidas un poco mejores, ¿va? Ahí pueden ver, 20-25, pues bueno, al menos los hice sufrir un poquito, ¿no? Apoya a mi equipo. Bueno, chavos, pues eso es todo. Gracias por haber visto mi gameplay. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en próximos y cuídense mucho, ¿eh? ¡Adiós! Juega genial, ¿eh? No sé cuál sea su secreto. Pero yo no, ya les digo, soy un jugador más estándar, más, digamos, que tiene que irse acostumbrando y eso. Y pues sí me ha costado un poco. Al que es el creador de Black Light, la mente detrás de Black Light, que se llama Jared Gerritsen. De hecho, si ustedes lo agregan, lo agregan como amigo ustedes, van a...